Zuli Gómez. Este artículo fue escrito recientemente para la revista antiimperialista Cuba más editada en Cádiz. De los países socialistas que visitamos personalmente, Corea es uno de los más extraordinarios. Es, realmente, el ejemplo de un país que gracias a un sistema y a dirigentes extraordinarios, como es el mariscal Kim Il Sung, ha podido salir de las desgracias más grandes para ser hoy un país industrializado. Hacer un alegato de esta magnitud a día de hoy sería ponerte en la picota por defender un régimen dictatorial, extremista, digno de cualquier película propagandista yanqui de los 80s. Defender la República Democrática de Corea del Norte es enfrentarse a una derecha feroz y enrabietada, que hace de la prensa amarillista su credo particular. Pero a su vez es confrontar con una izquierda progre que no duda en ataviarse con la camiseta del Che para escupir su ira hacia un país hoy aún vivo gracias al socialismo, gracias a la revolución y, por supuesto, gracias a su líder Kim Il Sung. Cuando resulta que el icono de esas camisetas nunca tuvo miedo a estar expuesto a ningún tipo de peligro y, mucho menos, a las críticas por defender las experiencias revolucionarias de cualquier lugar del mundo. El Che, el símbolo que enarbola esa pequeña burguesía progresista, es el mismo que abre este texto con explícita admiración hacia Norcorea y al sistema de Kim Il Sung. Ernesto Guevara visitó la República Democrática de Corea del Norte el 3 de diciembre de 1960, siendo recibido por el líder norcoreano, Kim Il Sung, y su hijo Kim Jong-il, que en ese momento era comandante supremo del ejército. El Che quedó fascinado por ese país, por cómo el liderazgo de Kim Il Sung y la fuerza revolucionaria de su pueblo habían sido capaz de levantar un país de los escombros, un lugar arrasado y reducido a añicos por el imperialismo. Y cómo, a pesar de tanta barbarie sufrida, habían conseguido convertirse en un país fuerte, industrializado y con capacidad de defenderse de las garras imperialistas y hostigadoras de los Estados Unidos. El Che contaba en informe de un viaje a los países socialistas cómo Pyongyang había sido reducida a cenizas, y se sorprendía de que ya no se contemplaban apenas restos de esa macabra destrucción. Tan solo quedaban en los caminos los huecos de las bombas. Por lo demás, todo era nuevo. Hoy no se ve un solo resto de toda aquella destrucción, todo es nuevo. El único recuerdo que queda es, en todos los caminos, en todas las carreteras, y en todas las vías férreas, los huecos de las bombas que caían unas al lado de otras. Corea del Norte salió de la guerra sin una industria en pie, sin una casa en pie, hasta sin animales. Era, pues, una verdadera orgía de muerte lo que se cernió sobre Corea del Norte durante 2 años solamente. Pero esos 2 años de guerra significaron, quizás, la destrucción sistemática más bárbara que se ha hecho. El Che Guevara acabaría diciendo que, lo que más impresiona es el espíritu de ese pueblo, refiriéndose a cómo un pueblo se pudo levantar de todo esto tras la dominación japonesa que duró 30 años y cómo un pueblo de los más atrasados del mundo, que carecía incluso de un alfabeto, podía haber conseguido una literatura y una cultura propias, un orden nacional y un desarrollo ilimitado, prácticamente, de la cultura. Hoy el pueblo norcoreano, a pesar de los límites que les imponen, sigue logrando avances en sanidad, los colegios gozan de unas modernas infraestructuras, el deporte está en auge y su defensa militar y popular sigue siendo impermeable al enemigo. Y mientras en nuestro maravilloso primer mundo, ese que además se aprovecha del expolio del tercer mundo, los bancos dejan en la calle a nuestros paisanos, en la Corea de Kim Jong-un se crean barrios enteros de vivienda gratuita. Ciertamente allí la revolución no se dibuja en camisetas de progres y reformistas, sino que está marcada a fuego en el corazón de su pueblo. Más que usar la imagen del guerrillero heroico, mejor sería que tuvieran en cuenta sus palabras: la revolución se lleva en el corazón, no en la boca para vivir de ella.